Bueno, esta exposición es fundamentalmente una recogida de trabajos muy recientes. De los últimos 4 años es la mayoría de los trabajos que se exponen, escultura y dibujo. En todo caso, yo creo que, aun habiendo 2 piezas primitivas de todo mi trabajo sobre el mundo de la sastrería o del ropaje, mejor dicho, esos 2 elementos, 2 chaquetas de la época, una de cartón cosido y la otra de uralita, estas 2 piezas hacen, no es tanto para recordar que el autor de aquellas cosas del año 79 es el mismo que el que ahora sigue haciendo cosas en blanco y negro, sino solamente para señalar que en todos estos años ha habido un hilo conductor sin necesidad de haber estado repitiendo una receta o una fórmula. Yo creo que yo la definiría como la celebración del dibujo, que es el soporte y el método con que todos o prácticamente todos los fabricantes de imágenes empezamos con lápiz y papel, inocentemente. Pero llegó un momento que ese dibujo me condujo, me invitó, me excitó a hacerlo en 3 dimensiones, sin perder del todo de vista los tonos y los colores, no colores, sino justamente la negación del color, una cierta negación del color, mantenerse en el mundo de los grises, que es el mundo del claroscuro, que uno siempre tiene la frustración de no haber logrado hacer lo que se proponía en la época del aprendizaje. Siempre así. Y ahora, entonces uno se pensó, ahora la revancha. No literalmente, no voy a volver a dibujar ni a difuminar sobre modelos clásicos, voy a intentarlo con mis propios modelos. Algunas imágenes me condujeron a hacerlo en 3 dimensiones. Ahí empecé. Y cuando ya tenía unas cuantas esculturas, esas mismas esculturas intensamente me invitaron a que las dibujase, exactamente igual que con los modelos clásicos. La relación que ha habido entre la escultura y el dibujo ha sido alternativa. Poco a poco he ido abandonando más la escultura y dedicándome más al puro dibujo. Y ahora mismo, en la línea de lo confidencial y de lo secreto, estoy haciendo un libro en blanco, que no está en la exposición porque ese es otro mundo, es el mundo de la editorial, que espero que algún día se edite, en donde en cada página aparecen motivos muy diferentes que pertenecen un poco a la memoria, que es la materia prima con la que se trabaja. En cuanto a la uralita, que parece lo más enigmático o lo más misterioso y que todo el mundo a lo largo de los años me ha estado preguntando, ¿y por qué la uralita? Yo tengo unas ciertas respuestas, pero no una respuesta definitiva. Cuando decidí solidificar los dibujos, en un principio elegí el cartón, pero el cartón tenía demasiada literalidad con el papel. Era demasiado próximo, también tenía un cierto sentido a la hora de tridimensionalizar, pero llegó un momento, y no sé en qué momento fue ni cómo, que descubrí que la uralita tenía mucha más memoria para mí que el propio cartón, y que podía ser la expresión en cuanto a color y en cuanto que es una lámina también de lo que podía ser esa voluntad de solidificar el dibujo. Sigue siendo una lámina, es gris, tiene una textura como de galápago, que en algún momento se podría confundir con una textura de piel animal, pero que está a caballo entre textura de piel animal y textura industrial. No demasiado geométrica, no exactamente geométrica, pero un poco equidistante entre las dos cosas. Y la piel de la uralita para mí era como más que como un mineral, como un ignorado hasta entonces animal que hubieran descubierto, y que tuviera esa misma textura, la piel de las cosas. Lo más inmediato, que no es lo superficial necesariamente. En fin, la uralita también recoge otras vivencias, como puede ser lo nublado, lo intensamente nublado, lo cual siempre me gustó más que el día soleado, porque normalmente el día de sol descubre demasiadas cosas. Entonces, por una parte eso, vivencias también, por ejemplo, el de haber vivido con placer una contaminación de una fábrica cercana a donde yo vivía, eso unido a las sirenas de las fábricas, que era lo que te hacía entender y te hacía desear que mucho más eso a lo contemplativo, que es la transformación de la naturaleza. Todo ese mundo un poco que sospechabas, porque yo nunca entré en la fábrica, simplemente aspiré el humo, tóxico por supuesto, pero que era emocionante, y el color sobre todo de ese hollín que se depositaba en las casas, en los tejados de las casas. Esos paisajes de uralita, de fibrocemento, esa geometría industrial, con esa textura, como he dicho antes, que parece de las Islas Galápagos, eso me impulsó a hacerlo. No sé si hay más explicaciones, pero fundamentalmente es el mundo gris y el mundo de una cierta rigidez que le permite ser consistente como escultura. Pero poco a poco mi tendencia fue a, sobre todo después de dejar el equipo, a una figuración, sí, sigue siendo figurativo, pero en territorios un poco confusos, en territorios un poco que no expliquen nada. Y sin embargo, en algunos casos de la serie de los Kraft, que hay escenas de personajes, tanto si están riñendo como si están aparentemente conspirando o simplemente hablando, hay, parecen ser en algunos casos como fotogramas de una narración o viñeta de una secuencia. Pero no lo son. Eso a mí me gusta mucho, que no lleguen a ser más que sugieran que pueden ser parte de una historia inexplicable, porque están mudos y que además no hay título. Y todo eso a mí me resulta muy sugestivo. Después hay otros soportes como el mármol, sobre el que el impulso de dibujar pues tampoco puedo explicar exactamente de dónde viene. Un día surgió, sin saber cómo, me encontré al pie de la escalera de mi casa, esperando el ascensor, viendo las formas casuales que tenían las losas de mármol de Macael, blanco pero con manchas, con vetas. Esas vetas en algunos momentos parecían pinturas chinas, sin que representase nada exactamente. Esa noche pensé en desglosar el patio de mi casa, pero me pareció muy fuerte. Entonces lo que hice fue encargar unos mármoles, convenientemente de unas proporciones también un poco íntimas, y como era verano, la sensación, el tacto del mármol fresco sobre la mano, ayudaba también e invitaba a dibujar inocentemente, todo lo inocentemente que se quiera, que se pueda, sobre el mármol. Es verdad que uno se ha impregnado de muchas cosas. Al pasado el tiempo, creo que mis dos maestros fundamentales, no porque haga exactamente lo que ellos, sino uno más convencional, que es Emilio Freixas, el autor de esa colección, ese vademecum de láminas de dibujo, donde todas las cosas del mundo eran posibles a lápiz y papel, a dibujo. Eso por una parte, fue el iniciador, el ilusionador del tema. Por cierto, yo lo conocí, eso, cuando mi padre una tarde de sábado me trajo un paquete en donde había un libro y un vademecum de Emilio Freixas. Y el libro era de Emilio Salgari, conectado con el tema de lo que decíamos antes de los libros ilustrados de las expediciones geográficas. Eso a mí me marcó, los dos Emilios me marcaron. Y otro para mí maestro, aunque no literalmente, es Giorgio de Chirico. A mí me encanta la pintura de entreguerras italiana, pero especialmente Giorgio de Chirico. Ya digo, es más teatral, es más onírico, radicalmente onírico, y da paso a muchas cosas, es un gran maestro del tema. Y yo, si tuviera que comprarme algo, que no soy coleccionista, lo primero o único que compraría sería un Chirico. Pero ya digo, no es literal, creo que no. Hay indicios, hay cosas, hay climas, hay atmósferas, hay algo que puede evocar. Pero bueno, en todo caso lo considero un maestro. Es el que me abrió los ojos y me descubrió la modernidad, las vanguardias. No otro, porque esto es un ejercicio de soberanía. Es decir, hay que hacer lo que a uno le dé la gana, porque es el camino más corto para llegar a otras personas, no sé cuántas, una docena o dos docenas de personas que puedan conectar contigo o coincidir con tu sensibilidad.